¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amigos a con Comer Cine. Yo soy Geruden y aquí en mi canal como Se cine casualmente. Te hablo de temas relacionados con el comer cine. También meto videojuegos y alguna otra ocasión algún tema de opinión personal, no ajeno a este mundillo. Pues tremendo posible spoiler para teorías que no ha presentado esta nueva imagen filtrada de Robert Downey Jr. Tony Stark que se la han hecho en Atlanta vamos a ver ante todo primero chicos os recuerdo que por favor participéis en los sorteos para celebrar que ya somos 30.000 suscriptores en esta comunidad y tenemos un sorteo para los amantes de DC Superman Hijo Rojo en castellano sorteos los dos internacionales que sé dónde seáis, os van a llegar si sois el agraciado. Y el Avengers Omnibus, los Vengadores. Mirad qué pedazo de libraco de cómics, madre mía. Esto te da en la cabeza y te puede matar, no es broma. Pues para conseguirlos, ¿qué tienes que hacer? Mirad en la descripción de este vídeo, ir al link de cada sorteo. Allí eso os explicará mejor. Y bueno, y también pues, tenéis el link para los videojuegos baratos. DPC, Distant Gaming. Bueno, pues como habéis visto, el título ya está. No, no me voy a volver más loco. Tremendo spoiler. O posible tremendo spoiler. Ese dispositivo de luminiscencia verde. Es muy, muy parecido al corazón, al reactor mágico, y ahora lo explicaré, de la Thor Buster. Una armadura que Tony Stark diseñó para pelearse contra Thor en una época de los cómics que Asgard estaba sobre Slowhebokia. Bueno, da igual. O sea, es una época en que Thor se puso chulito. Y los vengadores tuvieron que detenerle, ¿vale? Pues el caso en los cómics <laughs> es que es muy fuerte esto lo que voy a explicar, por favor. Atención máxima, ¿eh? En los cómics, Thor le presta, hace muchísimos años, a Tony un cristal mágico asgarniano que tiene una gran capacidad de energía. Para que lo estudiase, pues Tony... Cogió eso y lo estudió. Y vaya si lo estudió. Lo integró en una armadura por si acaso. Por si algún día Thor se podía poner chulito o cualquier otro. Pero en especial esta se llama la Thor Buster porque la diseñó para el contra Thor. Cogió esos experimentos, esas investigaciones que uso. Y cuando Thor se puso tonto, pues creó esta armadura para intentar pararle los pies. La armadura es capaz de dar, como veis ahí. Golpes, explosiones de energía mística. Y hasta ahí todo correcto, ¿vale? Pero si os fijáis, ese reactor tiene luminiscencia verde. ¿Será que en algún momento de Avengers 4 o de Infinity War Thanos no tiene todas las gemas y la humanidad, los vengadores? Esperad, esperad, quietos parados. He tenido que cortar aquí el vídeo. Porque me acabo de acortar, o sea, hizo una teoría, pero voy a cambiarla, ¿vale? Voy a cambiar un matiz que me acabo de acordar, que la verde en los cómics es la gema del alma, pero la verde en el UCM, ahí de adaptar cosas, es la gema del tiempo, el ojo de Agamotto. Eh... La idea de la teoría era, y os lo voy a explicar, es que igual que... Voy a matizarla, ¿no? Igual que... En los cómics, Iron Man o oh, no, Tony Stark cogió la gema del alma, no, bueno, la gema del alma, no, cogió un cristal asgardiano y creó la Thorbuster para pelear con energías místicas, vale, ok, perfecto. Pero el ojo de Agamotto es verde. Pensaréis que en vez de un cristal místico asgardiano, ¿y ahí dónde va la teoría? Han metido ahí una Gema del Infinito para darle energía a una superarmadura con la que Iron Man combatirá a Thanos en Avengers 4. Y cuando digo que es verde, digo, mira, pues por colores, verde es la Gema del Tiempo. Ahora, no entiendo mucho que de haberla recuperado de las manos de Thanos, porque Bonnie Matt parece que en las fotos filtradas se la quita Doctor Strange... En el suelo parece que se la quita, ¿vale? Igual no se la acaba quitando. ¿Será que Tony convence al Señor de las Artes Místicas, al Hechicero el Supremo, Hecho Supremo, Supremo, <laughs> para que se la deje y crear esta... Esta super armadura? ¿O, por otra parte, el Doctor Extraño? haya caído esté muy herido y esté en un hospital recuperándose imaginaos y le presta esta gema del infinito para dar energía a esta armadura así que yo me planteo si Iron Man obviamente es el Power Up padre porque es el Power Up padre que Hulk se pone tonto te haces la Hulk Buster que Thanos se pone tonto te haces esta versión de la Thor Buster para ir a por él con energía mística, energía de la Gema del Infinito. ¿Creéis? Y lo veo un poco raro, pero yo os lo digo. ¿Creéis que es la Gema del Tiempo porque es de color verde? Y esta armadura, además de dar buenos polletazos y rayos energéticos de pura energía cósmica, ¿tendrá alguna finalidad temporal? O que. No digo que. Eh, por decirlo de alguna manera. Regresen del tiempo como hace Doctor Strange, el ojo de Agamotto. Sino que quizás. Durante un tiempo. Le dé muchísimo poder. Algo así como la técnica de Kaito. A Son Goku en Dragon Ball, ¿vale? En plan de. Oh, tengo que forzar esta máquina. No, pero es que la gema del tiempo. Mmm, puede hacer eso. A lo mejor lo. Acelera, le da más energía. No lo sé. No lo sé, yo digo por buscarle lógica al color verde. Igual no tiene nada que ver con la gema del tiempo. Pero claro, sabéis que esto de los colores es algo muy, muy visual. Y ya os digo, en definitiva, resumiendo: esta armadura se construyó con un cristal mágico asgarniano. Y cristales mágicos en el UCM tenemos la gema del infinito. Y si es de color verde, puede ser esa. Pero, y si, y digo, y si, como se está diciendo por ahí, hay dos miolgenirs en el UCM. Thor le da a Tony, o Tony lo consigue en las calles de Nueva York, porque es donde Gela lo destruye. Un trozo del miolgenir y puede sintetizarlo para crear energía con este reactor. Para la Torque Buster. Y quizás en la película, en vez de ser una armadura para ir a pelear contra Thor, en homenaje a que ha sido creada gracias a un fragmento del Mjolgenir, del martillo de Thor destruido por Hela. pues le llama Thor Buster. En plan, ya os digo, oh, homenaje a su amigo Asgarniano. ¿Qué pensáis de todo esto? Yo creo que es algo muy interesante. Además, se presentó esta Otra imagen, parece ser una especie de reloj controlador. Mm. Esto es un poquito. En teoría hay muchas mediciones, no sabemos qué son, porque tal, pero claro. Tony Star, sus mediciones salían en el casco de Iron Man, en las gafas, en hologramas. Incluso, ¿por qué no decirlo? Con la voz de Jarvis. Bueno, ya no está Jarvis, ahora está la otra IA. Porque Jarvis ha ido para el cuerpo de la visión. Quizás creéis que es un elemento para viajar al espacio y controlar ciertos valores. En plan de información, no sé, altura, aire respirable. Como se va con los guardianes a encontrarse con Thanos. ¿O será...? el dispositivo nuevo que llame a la Tor Buster. Él, él lo activa y la Tor Buster va, va por piezas donde él está. O igual es un poco mezcla de todo, ¿verdad? Bueno, pues os dejo todas esas preguntas. Ya sabéis. Os recuerdo los sorteos, por favor. Compartidlos con vuestros amigos, así tenéis más oportunidades de ganar. Y ojo. Que sois muy grandes, muchísimas gracias por habernos traído hasta aquí, hasta este momento. Y ojalá crezcamos muchos más. Y estoy muy emocionado por estas imágenes de los Avengers. Y os repito que yo veo clara la similitud de diseño. Ahora tienes tú que decírmelo qué te parece en la caja de comentarios. Dale un buen me gusta a este video. Compártelo, suscríbete si te ha gustado. Siguen por las redes sociales y en especial el grupo de Facebook Fit Corps, el grupo oficial de este canal con sus cerca de 13.000 miembros. Pues nada, yo me despido que es mucha información para la cabeza, para el cerebro, no va, no va a lo que explotar, pero yo creo realmente que Tony Stark nos hará esta armadura para ser súper poderoso y darse mazazos, madrazos, golpes cuerpo a cuerpo de pura energía cósmica de las gemas del infinito contra Thanos. Y a ver si Thanos, al ver esta armadura, le da por ponerse su armadura, que estaba mucho más bonito que sin ella, ¿o no?